Pasamos ya a la siguiente conferencia de la mano de José Manuel Pastor Eixarch, que es investigador cuyos ámbitos abarcan la arqueología experimental, el armamento protohistórico y la iconografía, prerromana en relación al sonido. Hola a todos. Soy José Manuel Pastor y os hablo desde Zaragoza. Hoy me ha encantado todo lo de las trompas celtibéricas, ha sido toda una exhibición. Me dedico a la reproducción artesanal de objetos con interés histórico o arqueológico y de vez en cuando pues, me encargan también reproducir algunos instrumentos musicales como estos de las imágenes. Al hacer alguno de estos trabajos, a veces la labor de documentación necesaria para hacerlo o en la búsqueda de imágenes, o bien algún detalle incluso durante el proceso de fabricación, pues dan la oportunidad de realizar observaciones inéditas sobre el objeto recreado, tanto si es un instrumento musical o un instrumento de cualquier otra clase, bien sea cómo fue hecho, cómo fue fabricado o cómo funcionaba o para qué podría servir. Y hoy pues me han invitado a hablar precisamente del resultado de uno de esos trabajos de reconstrucción que facilitó la identificación de cómo determinados motivos decorativos en forma de doble espiral y eses en serie que aparecen con bastante frecuencia junto a personajes y animales en escenas pintadas sobre cerámicas ibéricas, en realidad parecen simbolizar la música o el movimiento o ambas cosas a la vez. ¿Puedes pasar a la siguiente imagen? Ahí, sí. A ver, hay aquí un icono. Vale. El punto de partida fue precisamente una publicación que hice en 1987 sobre las trompas de barro celtibéricas de las que acaba de hablar Raquel. Y en aquel artículo se incluía la reconstrucción de un ejemplar para hacerlo funcionar y comprobar cómo podía haber sido hecho el proceso de fabricación. Esto lo hice con un alfarero de Gerona y había suficiente información sobre ellas y suficientes ejemplares conocidos. Entonces no eran tantos, eran 40 y tantos los fragmentos que se conocían. Y se pudo hacer la reproducción sin problemas. Pero lo que me llamó la atención durante el trabajo de documentación de las trompas conocidas fue esa decoración pintada que tienen dos de ellas procedentes de Numancia. Una, la primera, la de la izquierda, a base de serie de eses imbricadas a lo largo de todo el tubo. Y en la otra, lo que se conoce como una doble espiral dibujada sobre el pabellón de la trompa. Se interpretaban como simple decoración, como motivos decorativos sin más trascendencia, pero la forma en que están pintadas esas eses en serie sobre el tubo de la trompa, como si imitaran el sonido que fluye por él, pues también las encontramos pintadas en la siguiente imagen. Las encontramos, ¿puedes poner la siguiente imagen? Esto es. También están pintadas junto a los instrumentos musicales de los dos músicos de esta escena del conocido vaso de los guerreros del Cigarralejo. Y también parecen indicar el sonido que emana de los instrumentos, podría ser. Lo tienen puesto, pues vemos la doble flauta con las eses pintadas al lado. No tiene nada de raro que estos mismos símbolos o estas mismas eses están también pintadas, situadas en torno a los escudos y a las lanzas del resto de los guerreros de la escena. Pues podría tener el mismo significado de poder escuchar sus sonidos, ya que sabemos por algunos textos clásicos que algunos pueblos peninsulares ejecutaban danzas haciendo resonar rítmicamente sus armas. Así sabemos por Livio, en un texto en el que relata un funeral que organiza Aníbal, que se hicieron desfilar a las tropas y el texto dice, los hispanos ejecutaron sus danzas típicas con los acostumbrados movimientos de armas y de cuerpos. Y también en esa otra cita de Silio Itálico, que la hace a propósito de las celebraciones de la juventud galaica, nos comenta que a continuación golpean la tierra con golpes alternados de pie y se alegran en hacer chocar a un ritmo determinado en los resonantes escudos. Es muy gráfico lo que dice, ¿verdad? Así que también estas eses podrían estar representando simplemente en el vaso los sonidos rítmicos de los guerreros siguiendo los mismos acordes que los músicos. Bueno, pues la pregunta era, ¿es una casualidad o hay algún motivo para que un alfarero de la Celtíbera Numancia y otro de la Contestania Ibérica aplicaran intencionadamente estos mismos signos a instrumentos musicales? ¿O es posible que estuvieran utilizando los mismos símbolos para representar los sonidos que emanan de los instrumentos? En la siguiente imagen, Susana, gracias.
Si era así, debería haber otras pinturas que recogieran, no iban a ser simples excepciones, ¿no? Debería ser utilizado este símbolo en otros lugares. Así que con la intención de averiguarlo, comencé a estudiar el resto de cerámicas ibéricas con pinturas de escenas que son bastante abundantes. Y por el socorrido sistema de prueba y error, las fui localizando como pude y como son normalmente muy abigarradas, están muy, muy recargadas de decoraciones, eliminé los demás motivos decorativos para dejar simplemente a la vista las figuras y las eses o las espirales también, pero con ningún método sofisticado, nada especial, simplemente a base de típex. Y respetando, solo digo, pues los símbolos y las figuras. No he traído más que estas dos escenas más representativas. Vemos cómo están los símbolos de las eses en las mismas disposiciones junto a los músicos, entre los pies de los guerreros que hay en el centro, junto a sus armas, en fin, que se repite lo que hemos visto en el caso del vaso de los cigarralejos. Y el resultado fue pues mejor de lo esperado. Volvían a repetirse las series de eses. En la siguiente imagen, ya digo que solamente he querido traer esta y esta otra. En esta otra, además de ver que tienen la misma disposición, también se pudo observar que se usaban indistintamente las eses o la doble espiral, como la de la trompa numantina. Con la misma disposición junto a las figuras y aparentemente con el mismo significado simbólico, utilizando incluso a veces simultáneamente las eses y las espirales, como ya iremos viendo. Esta escena además la he respetado, la he traído porque con este sistema se pudo proponer una lectura inédita de este friso de la Serreta. Y es que tiene toda la apariencia de ser un relato musical, una rapsodia o mejor aún, una saga familiar. Pues en la figura de la Auletrix vemos que tiene unos asteriscos situados junto a ella y que también están junto al protagonista, e incluso lo identifican al protagonista de las tres escenas que tiene el vaso y que parecen representar tres momentos de su vida. En la primera escena lo vemos enfrentándose a un lobo, en lo que podría ser un rito de iniciación, que ya se ha descrito en otras ocasiones para la cultura ibérica. Es habitual la escena del lobo y del joven alanceándolo. Se supone pues que es un rito de iniciación. En la segunda escena aprende las artes de la hípica y de la caza. Va montado a caballo y persiguen a una cierva. En este caso no ocupa el lugar preferente, sino que es guiado por lo que parece ser su maestro o mejor aún su padre. Podría ser. Y la Auletrix, me estoy refiriendo a ella como su posible madre. En la tercera escena, ya superados los anteriores estadios, el maestro o el progenitor, identificable también el mismo por un asterisco con orlas que vemos que tiene también en la escena anterior, es el mismo personaje, pues en esta tercera escena el protagonista aprende las artes del combate, incluso van tocados con el mismo gorro. Y lo único que cambia es que llevan penachos de guerra. Parece pues ser un retrato de familia, literalmente, en forma de una narración musical, nexada o ligada por el relato, la canción o la rapsodia de la Auletrix. ¿Puedes pasar a la siguiente imagen, por favor? El resultado pues lo podemos ver que es bueno, quiero decir, se reconocen estos símbolos junto a los músicos. Y también junto a los instrumentos musicales, o incluso sobre los mismos instrumentos musicales, como en el caso de las trompas que acabamos de ver. Y existe pues esa relación entre estos símbolos y la música, o eso es lo que yo pretendía establecer. ¿Puedes pasar a la siguiente imagen? Además, al ir localizando o extrayendo estas pinturas de las figuras con este sistema, pude ir aislando lo que es la figura y el símbolo. Y se hizo evidente que no solo estaban representando la música, sino que también aparecían como posible expresión de la voz o del canto. Por ejemplo, en esta primera. A ver, no me sale el puntero.
Ahora, sí. En esta primera figura de... Pues tengo dos. En esta primera figura de Numancia vemos que tiene unas eses en la boca, vamos, está profiriendo un grito o hablando o cantando. En otras partes lo vemos como si fuera el canto de un pájaro, encaramado encima de un motivo fitomorfo. O en otros dibujos igualmente lo vemos, pues eso, como lo que puede ser la representación de los cantos de estos pájaros. Y también nos conviene recordar que por lo menos hay tres trompas, que son la de Tiermes, la de Numancia y otra de Peñalba de Villastar, en las que el pabellón es una boca de lobo, en clara alusión simbólica al sonido que emiten estos aerófonos. ¿Puedes pasar a la siguiente imagen, por favor? Ahora bien, el resultado no iba a ser tan sencillo o no iba a ser tan completo como para poder decir que se trataba exclusivamente de la representación de la música o del canto, porque estos mismos símbolos también los encontrábamos asociados a la voz de otras figuras que no tienen nada que ver con el canto o la expresión de la voz como son en los animales en los que están representados. En esta otra imagen la he traído porque también se ve que están entre las alas de las aves, asociados a pájaros, a su canto, y también pueden tener ese significado de ritmo o rítmico, pero no están señalando solamente la voz del pájaro, sino que están entre sus alas. Igual que en esta otra escena de otro vaso, que nos enseña su aleteo. Este otro es una terracota de Numancia, que luego nos servirá para aclarar el verdadero significado de estos símbolos, y encontramos las eses en su aleta caudal, en su cola. Aquí otras aves con las alas explayadas, que tienen la expresión de que van a iniciar el salto. Pero los mismos símbolos también los encontramos, al igual que en otras cerámicas están entre los pies de los danzantes, también están entre los pies de los animales, como en este buey, o aquí en las patas de este lobo, entre las patas de los caballos, en fin. Esto había que aclararlo y no parecía que fuera a ser fácil. ¿Puedes pasar a la siguiente imagen? Sobre todo había que encontrar una explicación a ver cómo habían podido llegar a estas otras combinaciones junto a peces en estos platos decorados. Los platos, los dos de arriba son de Numancia, el tercero es de Albacete, y para ellos siempre se había señalado que las espirales y las eses es fácil entender que están representando el agua, el medio acuático en el que viven estos animales representados. Eso es así. Pero claro, ese es el problema. Evidentemente, espirales y eses no pueden estar representando simbólicamente a la vez la música y el agua. Y esto me llevó quebradero de cabeza a intentar solucionarlo. Y ya a punto de tirar la toalla, encontré una posible explicación. Vamos a ver, hablábamos de la terracota de antes que tiene dibujados los símbolos sobre la cola. Y entonces podremos entender mejor que las espirales y las eses están representando los movimientos del agua, sus olas, sus rizaduras, los remolinos, y entonces es agua, lógicamente. Pero también nos indican los movimientos sinuosos de los peces que nadan en ella. Vemos cómo están representados junto a los peces y también en su aleta. Y esto, el aleteo de sus colas, de sus aletas, es el mismo que encontramos y que hemos visto en el movimiento de las alas y las colas de los pájaros de las imágenes anteriores. Y esa es la relación que puede haber. ¿No será esto lo que están representando espirales y eses? Esos movimientos, no el agua, sino los movimientos del agua. Es decir, no representan el agua o la música, sino que lo que están simbolizando es lo que tienen en común entre sí el agua y la música, y lo que éstas a su vez tienen en común con el aleteo de un ave o de un pez, o con el aullido de un lobo o de una trompa de guerra, o con los distintos pasos de las personas y de los animales. Y esto no es otra cosa que los movimientos y los sonidos que produce, es decir, el ritmo, o mejor todavía, y me costó encontrar una palabra adecuada para definir el posible significado de estos ideogramas, pues me refiero a la cadencia, pero la cadencia en el sentido literal de nuestro diccionario de la Real Academia, es decir, una repetición en serie de movimientos o de sonidos.
o una combinación de ambas cosas. Y para completar en cada caso cuál es el significado concreto, pues habrá que ver en qué contexto se encuentran las eses o las espirales para que nos aclaren la interpretación de la escena, la lectura que podemos hacer de esta escena. En este caso, en el de los platos con los peces, la simbolización de los movimientos y los sonidos característicos del agua y también la de los animales que habitan ella, en ella, nos permiten identificar que se trata del mar o de un río. Son escenas marinas o del medio acuático donde viven estos animales. Y así, por ejemplo, el pez que vemos a la derecha con esa doble espiral sobre él, pues lo que cabe interpretar es que está saltando por encima del agua y es el splash del sonido que hace, ¿verdad? Pero, y esto es lo importante, si no hubiera peces, si solamente estuvieran los símbolos, no sabríamos a qué se está refiriendo la escena, no podríamos interpretarla. Esto, además, es una de las reglas básicas de la semiología, que es la ciencia que estudia el significado de los signos no lingüísticos. Los lingüísticos tienen su propia ciencia, que es la lingüística, ¿verdad? Bueno, pues esta regla básica en semiología nos explica que para que la información que contiene el signo o el símbolo o el ideograma llegue correctamente del emisor al receptor, el símbolo, el ideograma, debe estar en el contexto adecuado. Por ejemplo, un semáforo en rojo, todos lo conocemos, si lo ponemos en una playa de bañistas nos desconcertará, pero no transmitirá ninguna información. En cambio, una bandera roja en su lugar, pues hará entender a todos que no conviene bañarse por el motivo que sea. ¿Puedes poner la imagen siguiente, por favor, Susana? Esto nos lo puede aclarar mejor lo que explico, la relación que ha de tener el signo con el contexto, esta botella de Numancia. Si la botella estuviera incompleta, si solo tuviéramos el fragmento de cerámica con los símbolos pintados y nada más, no podríamos interpretar su significado concreto, solamente especular sobre él. Pero como está entera, la botella me refiero, vemos que el recipiente, la botella, es el contexto y entonces podremos hacer una lectura o intentarlo. Si la botella está vacía y la empezamos a llenar, en el fondo veremos las salpicaduras del líquido al caer, sus salpicaduras típicas al agitarse cuando choca con el fondo. También el líquido cayendo lo vemos representado por la línea que en vertical atraviesa la botella, y que al principio es sinuosa, es el chorro del líquido que estamos echando. A continuación, el goteo típico representado por las heces, ese goteo típico de las heces. Y ya cuando la botella está llena, pues vemos que el símbolo que había abajo con las salpicaduras, arriba está en otra posición invertida y nos puede estar indicando el remansamiento de la botella. También tiene la lectura inversa. Esta botella tiene una arista con tres agujeros y se supone que es para colgarla. Si la colgamos experimentalmente y la llena y la inclinamos para escanciar el líquido en otro recipiente, pues ocurre lo mismo. Primero arriba está remansado el líquido, luego aparece el símbolo del chorro del líquido, el goteo y al final pues las ondulaciones que nos indican las salpicaduras típicas del líquido al moverse. Visto esto, yo apostaría por la cerveza, por lo de la espumita de arriba. Bueno, pero en todo caso, y lo importante es que lo que es completamente irrelevante es que el líquido sea agua o sea leche o sea caelia. Lo importante es ver que lo que se está representando son los movimientos seguidos por el líquido según su propia naturaleza. Y eso es lo que creo que está representando. ¿Puedes pasar a la siguiente imagen, por favor, Susana? Ocurre lo parecido con el lobo de esta imagen, el lobo o el perro, no sabemos con seguridad, ¿verdad? Pero tiene la misma doble espiral sobre la boca y entre sus patas. Son el mismo símbolo, se trata de dos dobles espirales idénticas, pero están en dos contextos distintos. Desde luego, entre las patas nos indican su movimiento, la cadencia de sus pasos golpeando el suelo, mientras que sobre su boca nos indicará la cadencia de su voz, de sus aullidos o de los ladridos si se trata de un perro. Y ahora sí que podríamos encontrar justificación
para interpretar en la trompa numantina que la doble espiral pintada sobre su boca, o sobre el pabellón, pero en realidad también es la boca del instrumento, lo que está simbolizando es su voz, y que esta es a su vez asimilable a la voz de un lobo, tal y como hemos visto que vienen representados los pabellones en otras trompas, pues imitando la cabeza de ese lobo. ¿Puedes pasar a la siguiente, Susana? En esta otra escena del castillo de Ayoza, en Teruel, he tomado la foto del original de la izquierda, la he tomado de una publicación antigua, porque a esa doble espiral se ha degradado. En las fotografías actuales apenas se aprecia. Se ha deteriorado o se ha perdido, no sé qué ha ocurrido con ella, pero es difícil verla. Y en esta fotografía antigua es más fácil identificarla. Bueno, pues en esta escena lo que vemos es esa doble espiral en torno a la cual se arremolinan los jinetes y los guerreros, y podemos interpretar que lo que se está representando por la doble espiral es la cacofonía de los movimientos de estos, corriendo en tropel hacia la estacada, en la que al otro lado hay un combate y un buey. Y lo que oímos, pues, es, o lo que nos transmite esta doble espiral, sus voces, el ruido de los choques de sus armas, las carreras, los avisos que se hacen entre ellos, y todo esto puede estar mezclado también con el sonido de la trompa que vemos que tiene una de las figuras y que nos está convocando a presenciar el combate que se desarrolla al otro lado. Pero lo más interesante de esta imagen para mí es lo que está entre las pezuñas del buey. Ahí se ha interrumpido a propósito la banda escalairiforme de la escena para dejar entre sus cascos una serie de eses igual que las anteriores, y que parece que nos están transmitiendo simbólicamente su pataleo, su nerviosismo, su inquietud y su vitalidad. Y de esta forma, gracias a los ideogramas, a estas eses, podremos entender que el buey realmente está representado moviéndose, está vivo. No es una escultura presidiendo el palenque, como se ha propuesto en alguna publicación reciente. En la siguiente escena, si me la pones por favor, Susana, estos son, ya vemos pues que aguanta bastante bien la interpretación que puede hacerse de estos símbolos y que nos pueden servir para intentar una lectura de las escenas, algunas de las más clásicas, como estas que tenemos aquí, y se puede reconocer que están puestas con el mismo sentido, con la misma intención. En la primera hay dos lobos que persiguen a una cierva, es una escena de caza, y la doble espiral lo que nos transmitirá serán los ruidos y los movimientos típicos de esa persecución. En la parte del centro tenemos a un labrador con un arado y su yunta de bueyes. Bueno, pues esa doble espiral que hay entre los pies y el arado, está claro que lo que nos está indicando son los pasos reiterados o repetitivos del labrador tras el arado, o incluso el restallido de la tralla que parece que lleva en la mano. En la tercera imagen vemos un cazador de liebres o de conejos con un perro sujetado por una correa. Y en esta yo me arriesgaría a decir que en esta ocasión la doble espiral, por la orientación que tiene, no nos está indicando la voz del perro o sus ladridos, sino que está indicando la dirección de la acción de la persecución, que es lo que vemos que también tienen como propiedad estos símbolos, que nos indican la direccionalidad de la escena donde ellos están ubicados. En la siguiente imagen hay además unas variantes. José Manuel, un inciso, José Manuel, llevamos 23 minutos, te lo digo por si puedes ir acortando. Sí. ¿Vale? Gracias. 23 ya. Sí. Bueno, pues me quedaba además solamente esto ya. Si al final es por explicar que en estas otras no me atreví a incluirlas en la publicación porque son variantes que no acabo bien de entender. Hemos hablado de la vitalidad de estos animales o de la transmisión de la vitalidad que nos dan estos símbolos, y en este caso aparecen atravesados por flechas, como si se quisiera atrapar al animal o su vitalidad, en fin, cazarlo. Como además la voz, el canto, la música no se ven, pues yo pensé que si podrían estar quizás o fueran símbolos creados dentro de lo que puede ser algún tipo de creencia o religiosidad animista o vitalista, como
Sabemos que en la misma época era para otras culturas, pero en realidad la voz, el canto o los sonidos que emiten los animales no son tan incorpóreos, y lo vemos en la siguiente imagen, en los que si se dan las condiciones adecuadas de temperatura y de humedad, no, la primera, antes, esta, sí, pues ya lo vemos que durante la verrea del ciego, pues claramente estamos viendo su aliento. Yo creo que es esto lo que recogen las imágenes, los símbolos, una apreciación directamente de la naturaleza, no hace falta darle una explicación trascendental. En la siguiente imagen ocurre lo mismo. Vemos cómo el pájaro encaramado en una rama mientras canta, pues tiene su equivalente en la naturaleza perfectamente. Podemos incluso reconocer las distintas notas como si fuera un osciloscopio. En la siguiente imagen hay una escena en la que una serpiente atraviesa una escena del bosque, quizás con ciervos, pájaros, en fin, pero que la podemos también identificar en la naturaleza con esta otra serpiente nadando en el agua y que nos está dibujando claramente las heces y las espirales. Y también hay que tener en cuenta que los especialistas recomiendan que se estudie el signo en la cultura donde se desarrolla. De manera que en la siguiente imagen podremos ver en esta cerámica numantina que el Duero pasa a los pies de Numancia. Y lo que está representando es simplemente lo que se puede apreciar en la naturaleza, en ese entorno natural. Los niños ven los patitos en el río y es luego mucho más fácil enseñarles a contar. Hay un pato, dos patos, tres patos. Las heces nos los están ordenando no solamente numéricamente, sino también ordinalmente. Y esta era la conclusión de la exposición. Únicamente añadir que puedes pasar a la siguiente imagen. El tema ahora, esto es nuevo, es novedoso, es ver cómo no se acaba este tipo de representación en los Pirineos, sino que en el ámbito galo o incluso germánico no tienen esa riqueza de escenas que tenemos aquí en las cerámicas, pero vemos que los signos, los símbolos, también encuentran representación iconográfica dentro de las abundantes emisiones de monedas que tienen, y aparentemente con el mismo significado de movimiento, de voz. Y esta es la línea de investigación actual. Seguiremos informando. Ya está. Muchísimas gracias.